Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal, bienvenidos a una nueva build. Y en este caso nos toca una build para Mago de Hielo en Diablo 3. Y cuando estoy hablando de una build de Mago de Hielo, sí, no me estoy refiriendo a esas típicas builds de set de conjunto que todo el mundo conoce, que si Vir para arriba, que si Fénix para abajo, bla bla bla. No. Hoy os quiero traer una build completamente poco vista, ¿de acuerdo? De estar por casa. No es una build para jugar en las fallas más altas del juego. De hecho, sabéis que el mago no es uno de los personajes meta, precisamente. Con lo cual, esto está diseñado para, en primer lugar, tener un personaje muy visual. Y en segundo lugar, para poder completar fallas, digamos, de un nivel intermedio, decente, pero sobre todo poder estar jugando por el mundo, completando contratos y pudiendo aportar algo casi de estilo support a una party en caso de que juguéis con gente. Así que, si te gustan los personajes de hielo, tranquilo o tranquila, porque voy a hacer tus sueños realidad. Espero que te guste mucho esta build y sobre todo que tengas presente una cosa. Este juego, como bien conocerás, no es un juego precisamente de sentarte una tarde, disponer de todo a tu alcance, probar una combinación X, la que sea, y decir voy a ponerme a grabar. No. Para poder presentaros esta build he tardado aproximadamente 1 mes y medio de juego casi diario durante 1 mes y medio hasta que he podido presentaros la build. Y para colmo está al 80%, no está ni siquiera terminada del todo porque entonces veo que esto se va a demorar demasiado y quiero poder traeros esta build cuanto antes y que pilléis el concepto, ¿de acuerdo? Así que, por favor, si os gusta y es de interés, agradecería mucho que apoyaseis el vídeo con una acción muy simple. Podéis dejar un like para hacérmelo saber visualmente y me ponéis súper contento, ¿de acuerdo? Es un trabajo de 1 mes y medio que vais a ver en apenas unos minutos. Bien, en primer lugar, vistazo visual de cómo llevo el personaje. Y ahora sí que sí, vámonos con lo que lleva equipado, qué es lo que he hecho para esta build, cuáles son las habilidades, las pasivas, etcétera, etcétera, y cómo funciona. En primer lugar, set de arma, vamos a decir. Serpiente centelleante, porque el personaje puede tener 2 hidras activas al mismo tiempo que infligen un 270% más de daño cada una. Esto junto con el sigilo grabado, que hace que sume o aumente un 130% el daño de las habilidades que gastan poder arcano mientras se canalizan ráfaga arcana, desintegrar o rayo de hielo durante al menos 1 segundo. Y para colmo lanzas otra de las habilidades que gastan poder arcano cada segundo. Es decir, si yo empiezo a lanzar rayo de hielo, lo que hace es que el resto de habilidades que gastan poder arcano van a hacer un 130% más de daño, pero es que además van a invocarse de manera gratuita y constante todas esas habilidades, solo por estar lanzando rayo de hielo. Con lo cual la única habilidad activa que vamos a tener es rayo de hielo. Todo lo demás se va a spamear completamente gratis y constantemente gracias a esta habilidad, esta pasiva y este arma. O este orbe, mejor dicho, ¿vale? Como es un personaje basado en el poder de hielo, pues todas las modificaciones que quiero hacer tienen que ver con el hielo. Entonces los guantes no podían ser otros que quemadura glacial. Por cierto, ya lo aviso, la idea sería tener todas y cada una de las piezas en ancestral como mínimo. Si os tocan primigenios, mejor, pero ancestral como mínimo por la build que ahora veréis más adelante. Con estos guantes lo que aumentamos es el daño de las habilidades de frío que tenemos, que en este caso van a ser todas. Y además aumenta un 50% la probabilidad de congelar a los enemigos, que para colmo cuando están congelados sufren más daño nuestro, con lo cual mejor que mejor. En hombreras, aquí es donde empezáis a ver que no está terminada la build, lo que deberíamos llevar son las hombreras de manto de canalización en ancestral, para que mientras estemos casteando el rayo de hielo, aumente todo el daño que infligimos un 25% y reduzcamos un 25% el daño que suframos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Todavía no me ha tocado, he gastado materiales como un bestia y no me he sido capaz de mejorarla hasta ese punto, con lo cual me tengo que esperar. Otra pieza que no tengo en ancestral, pero sí que me ha salido bien, sería Coraza Aquila. Esto es fundamental que la llevéis, ¿de acuerdo? Todo el daño que suframos se reduce a la mitad siempre que nuestro recurso esté por encima del 90%, cosa que va a ser siempre, porque vamos a tener prácticamente poder arcano infinito, no se nos va a gastar nunca. En el casco he optado por el magistrado. Ahora las hidras lanzan nova de escarcha periódicamente e infligen un 282% más de daño. En collar, yo personalmente sigo optando por tener un amuleto de fuego infernal porque nos da una quinta pasiva extra. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis dicho más de una vez? Jobar, las 4 pasivas que llevo son buenísimas para mi personaje, pero si pudiese llevar una quinta y llevar justamente esta otra, que me estoy dejando atrás, el personaje sería ya la bomba. Pues para eso está precisamente este collar, ¿de acuerdo? A mí me ha tocado con una pasiva de resguardo galvánico, que viene muy bien porque me da un escudo bastante tocho y aumenta un montón mi supervivencia, pero podéis buscar otra pasiva para hacer más daño, por ejemplo, o cosas por el estilo. Las sombreras, los brazales, he optado por Disparate de Ranslor. El daño de torbellino de energía aumenta un 300% y arrastra periódicamente a enemigos menores de un radio de 30 metros, con lo cual está muy bien para hacer control de área, porque todos los bichos que no sean élites o jefes, pues prácticamente los va a juntar todos en un mismo píxel y vuestro daño va a aumentar, así de simple. ¿De acuerdo? En cinturón llevaríamos la correa de Herbras porque reduce el coste de poder arcano, de ráfaga arcana, desintegrar y rayo de hielo en un 61%. En mi caso, ¿vale? Puede salir un porcentaje más bajo o un porcentaje más alto. No sé cuál es el tope. Pero solamente con el 61% que tengo yo, esto es el responsable de que yo tenga poder arcano infinito, ¿de acuerdo? Pantalones y botas, da igual lo que os pongáis, siempre y cuando sean ancestrales y en el caso del pantalón podáis tener 2 huecos para poner gemas. Entonces, el pantalón da igual porque me da igual lo que diga su efecto, no lo aplico, no me interesa. Y las botas, en este caso, pues mira, me vuelven inmune a los efectos de congelación e inmovilización, con lo cual es un aporte. ¿Dónde viene el kit de la cuestión de esta build? En los anillos. Hay que llevar Hueste de las Lamentaciones y Letanía de los Impávidos. ¿Por qué? Porque mientras este sea nuestro único bonus de conjunto, cada objeto ancestral que tengas equipado aumenta el daño que infliges un 750% y reduce el daño que sufres un 4%. Esto es una burrada, ¿vale? Esto es una burrada, te vuelve super tanque y aumenta tu daño más que considerablemente, teniendo en cuenta que son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 piezas. Con lo cual 750 por 13 es una suma de porcentaje de daño bastante decente y bastante alta. Aparte de 4 por 13, pues también nos da una resistencia bastante tanque. ¿Para qué negarlo? Junto con el escudo de nuestro propio personaje, más el de la pasiva que os acabo de contar, esto está muy pero que muy bien, ¿vale? Luego, gemas legendarias, las típicas. Yo llevo Azote de los Poderosos porque inflijo un 20% más de daño durante X segundos, esto va mejorando con el tiempo, tras matar a un grupo de élite, y obtienes un 15% más de daño contra los élites y además sufres un 15% menos de daño de los élites. Llevo Taeguk, que aumento un 4,64% en mi caso, este porcentaje siempre mejorará, de daño durante 1,5 segundos mientras gasto un recurso en una habilidad canalizada. En este caso el rayo de hielo estaría funcionando perfectamente. Y este efecto se acumula hasta 10 veces, aparte de que nuestra armadura también aumenta un 2% por cada acumulación. Por tanto, llegaríamos a tener un 20% de armadura extra, que está muy bien. Y en mi caso, pues un 4,64% por 10 y sale también un daño más que decente. Y en el collar llevo Azote de los Afligidos. Cada ataque a un enemigo aumenta el daño que éste sufre de tus ataques en un porcentaje y obtienes un 25% más de daño contra guardianes de falla y jefes. Esto es básicamente para pegar lo máximo posible. Ok, ¿cuáles son nuestras habilidades? Pues mirad, necesitábamos tener habilidades de gastar recurso de poder arcano en nuestra barra de acción para que se invoquen gratuitamente con el rayo de hielo. pero lo único que vamos a utilizar todo el rato es rayo de hielo. Entonces, como nuestra intención es crear un personaje basado en el poder de hielo, obviamente, como podréis comprender, todo va a ser modificado para que haga daño de hielo. Entonces nuestro torbellino de energía va a ser con la primera runa para que meta daño de hielo. Rayo de hielo va a tener la última runa para que los enemigos golpeados por este rayo de hielo sufran hasta un 15% más de daño de frío durante 4 segundos. Vamos a llevar el familiar con la primera runa para aumentar todo el daño que inflijamos un 10%. Las hidras en la penúltima runa para que sean de hielo, ¿vale? Y así aumentan un 255% el daño de arma como daño de frío. Vamos a llevar la armadura de energía con la segunda runa para aumentar un 5% la probabilidad de golpe crítico nuestra. Y por supuesto vamos a poner el arma de fuerza para aumentar todo nuestro daño en un 20%. Sabemos cuál es nuestra quinta pasiva extra por el collar, pero no las otras 4. Entonces, yo he optado por audacia, porque inflige un 30% más de daño a los enemigos que estén en un radio de 15 metros. Ya sabéis que se van a ir acercando a nosotros y esto es inevitable. Entonces, mientras estén a 15 metros, van a comer un 30% más de daño. Ansia de poder es lo mismo, pero siempre que estén a más de 30 metros de distancia, con lo cual yo empiezo el combate muy lejos, este efecto o esta runa o esta pasiva se aplica y a la que se van acercando a mí están a 15 metros, salta la otra, con lo cual el daño siempre va a estar ahí. Es la combinación que yo he optado por poner. Tenemos hielo en las venas, porque los enemigos helados y congelados sufren un 10% más de daño de todas las fuentes mientras estén helados o congelados, con lo cual va a ser todo el tiempo porque todo el daño que metemos es de hielo. Y nuestra salvaguarda, como ya sabéis, que sería anomalía volátil, que en vez de morir cuando nos den un golpe letal, pues nos pone un escudo de 5 segundos equivalente al 400% de nuestra vida y expulsa con un área a todos los enemigos que tengamos cerca para que no nos hagan daño, ¿de acuerdo? Estas son las habilidades que he optado. Luego, los poderes del cubo de Kanai. Aquí hay varias cosas para escoger, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el arma, yo he optado por Temeraria, que aumenta un 325% el daño mientras se canaliza rayo de hielo en este caso, ¿vale? Pero podemos poner otras. Por ejemplo, tendríamos Corazón helado, que hay un 20% de probabilidad al golpear de infligir al instante un 10.000% de daño de arma como daño de frío a los enemigos congelados, lo cual, pues oye, no está mal. La espada retorcida, que el daño de torbellino de energía aumenta un 150% por cada torbellino que haya presente. Y como puede haber un máximo de 5 y van a estar siempre, pues 5 por 150 y sale también un daño más que curioso. Habría otra posibilidad, por ejemplo, con Luz de Gracia, que rayo de hielo atraviesa a los enemigos. En vez de quedarse golpeando al primero, pues pega a todo lo que haya por ahí, con lo cual, de alguna manera también está aumentando el daño. Y luego habría una modificación con este, que el torbellino va en línea recta. Yo este no os lo recomiendo, ¿vale? Ya está. En la armadura, Tascariceo, para aumentar un 50% la velocidad de ataque de las mascotas, en este caso las hidras. Y por supuesto la unidad para ser inmortal con nuestro seguidor, que va equipado para que sea inmortal. Dicho todo esto, el personaje es bastante visual, como os digo. Yo ahora mismo la falla que estoy jugando a un nivel que todavía puedo completarla sin despeinarme, vamos a decir, sería de nivel 70. Vamos a hacer una para que lo veáis en marcha, pero que sepáis que esto puede aumentar el daño, ¿vale? Yo podría escalar fallas si consigo poner en ancestral los objetos que me faltan y si consigo que los anillos míos tengan daño de golpe crítico, porque no me han salido todavía con ese daño, ¿ok? Mis anillos están solamente con probabilidad de golpe crítico, pero no tienen daño de golpe crítico, y lo ideal sería que tuviera las dos cosas, tanto la probabilidad como el daño de golpe crítico, consiguiendo entonces tener las 13 piezas en ancestral con el 750% de daño extra correspondiente a cada pieza que consiga poner, más el daño por golpe crítico de los dos anillos, que sería un 100% más en total, más la probabilidad de cada uno de ellos, pues obviamente mi daño aumentaría bastante como para empezar a hacer fallas a lo mejor de nivel 80, 90... No me voy a arriesgar a decir 100, pero un 20 niveles creo que podré subir tranquilamente. A lo mejor puedo subir más, no lo sé. Pero no quiero tampoco tirar la casa por la ventana. Bueno, el caso ya veréis cómo es muy visual. Yo lanzo el rayo de hielo y automáticamente me los agrupa, empiezan a salir hidras, tornados que están metiéndoles daño de hielo. Está muy chula, es muy visual esta build. Y os da perfectamente para jugar, como os digo, fallas de un nivel intermedio, como estoy yo ahora mismo. Seguramente podré escalar algo más de nivel cuando consiga mejorar lo que tengo que mejorar todavía. Y para ir, por ejemplo, a jugar tranquilamente, a completar contratos por el mundo, pues también os va a sobrar con esta build. Y como veis es súper divertida y súper fácil. Solo tenéis que quedaros quietos en el sitio, tirar el rayo de hielo... Y ya se ocupa los torbellinos de juntar a los enemigos y hacer todo el trabajo por vosotros junto con las hidras, que las hidras pegan una maldita salvajada. Y encima invocando dos en vez de una, pues es que imaginaros, entre los torbellinos, las hidras... Está muy bien, está muy bien. A mí me interesa un montón esta build, me gusta. Ya os digo, hay aquí un mes y medio de trabajo fuera de cámaras para poder presentarosla hoy, en apenas unos minutos que va a durar el vídeo. Para que veáis lo que son las cosas, ¿eh? Un mes y medio de trabajo da para apenas unos minutos de vídeo. Entonces, ya os digo, me encantaría que apoyarais mucho el trabajo porque se agradece luego. ¿Qué os iba a decir más? Pues no sé. El personaje está entretenido de jugar bastante, como veis, para completar cosillas. Me quedo aquí quieto y ya está. Voy viendo aparecer números. Y yo sé que los torbellinos y las hidras se están encargando de todo. Es que está muy interesante lo que es el personaje. Y rompe mucho con el patrón que estamos acostumbrados a ver. La gente siempre va llevando que si el Bir, que si el Fénix, que si el otro. Y de ahí no se mueven. Cuando hay otras opciones bastante interesantes y divertidas de jugar como esta, por ejemplo. Que están pensadas, de hecho, están pensadas y perfectamente integradas en el juego desde el principio para que la gente las tuviera en cuenta y decidiera probarlas. Lo que pasa es que la gente pues se agarra a lo simple, vamos a decir, y de ahí no se mueve. Prefiere tener un set de bonus de conjunto que le diga lo que tiene que hacer y ya está, y no se complica la vida. Pero yo no. A mí me gusta divertirme mucho creando builds, experimentando cosas raras que no suele llevar la gente... Y creo que con esto he encontrado, vamos, un diamante en bruto. Creo que he encontrado un diamante en bruto con esta combinación, con esta build, lo digo sinceramente. Aparte, esta propia build, haciendo unos pequeños cambios, nos permite crear otra, ¿vale? ¿Sabéis este tipo de ropas, de prendas de ropa que son reversibles? Que lo mismo puedes utilizarlas de un lado que del otro. Pues con esta build pasa algo parecido, es como una build reversible, ¿vale? Haciendo muy poquitos cambios, podéis convertir el mago de hielo en un mago de fuego. Con el mismo concepto, ¿vale? En vez de rayo de hielo llevaríamos desintegrar y en vez de utilizar runas de hielo utilizaríamos runas de fuego. Y de hecho, después de esta guía, de esta build, si os gusta, si la apoyáis mucho, etcétera, y veo que os interesa... lo cual estaría bien saberlo por comentarios también, pues os presentaré precisamente esa otra build, la build reversible, o sea, la cara B, que sería la del mago de fuego, ¿vale? Para todos a los que os gusta ser piromantes y tener un personaje centrado exclusivamente en meter daño de fuego, pues ya veis, con el de hielo va muy bien, con el de fuego también va a ir bien. Así que está en vuestra mano, ¿de acuerdo? Yo voy a preparar la guía porque... el equipo ya lo tengo. Mientras acaba este me iba sacando el otro equipo porque me iba cayendo también. Y lo fui dejando guardado con previsión de futuro. Entonces lo tengo ahí al alcance. Solo tengo que cambiar un par de cosillas, como os digo, y lo tendría listo. Y ya os digo que creo que os va a encantar. Creo que os va a gustar un montón. Tanto este de hielo como el de fuego. Son builds, como veis, muy divertidas de llevar, muy visuales. No están dentro de lo normal que suele usar todo el mundo. Para jugar en equipo, para jugar en grupo, esto es genial porque estáis haciendo un poquito de support, ¿sabéis? Estáis juntando a los enemigos antes que lleguen los compañeros, porque vosotros al poder atacar a distancia, pues más o menos estáis dejando juntitos a los bichos para que le dé tiempo, por ejemplo, al bárbaro a llegar con el torbellino y reventarlos, o al cazador de demonios, o lo que sea, ¿no? Y creo que puede estar bastante, bastante bien. Entonces, como veis, más o menos no estoy teniendo ningún problema para enfrentarme a los enemigos. Mira lo que me ha durado el boss. Prácticamente nada, lo he desintegrado. Y como os digo, el personaje, pues habéis visto que tiene rango de mejora. Todavía no está terminado, yo considero que está al 80%. Es el porcentaje que yo he querido creer que le falta, ¿vale? Pero seguramente sea algo más. O sea, o algo menos, no lo sé. Yo he querido ser muy positivo con ese porcentaje. Y yo que sé, a lo mejor la gente más experta pues me dirá, mira, pues te queda mucho, te queda poco todavía. En cualquier caso, ya habéis visto cómo funciona el personaje. Creo que no está nada mal. Nada, nada mal. Así que nada, espero que os haya gustado mucho esta build, que os haya divertido, que os haya entretenido, que queráis ir corriendo a probarla, a farmear equipo para poder preparar esta build tan maravillosa. Y nada, si ha sido así, pues como siempre os digo, se agradece que dejéis un fantástico like para hacérmelo saber visualmente, podéis compartirlo con quien queráis bajo vuestra responsabilidad. No olvidéis suscribiros para estar atentos a nuevas guías de este juego y otros más que seguiré subiendo por el canal, y nos vemos pronto con más contenido. ¡Chao, chao!